Enérgico ha sido el pronunciamiento que ha hecho el gobernador de Santander debido a la gravedad de las denuncias por las amenazas que ha hecho el Clan del Golfo en contra de los docentes del municipio de Cimitarra. Debido a esto, los educadores temen realizar sus clases a los menores de este sector. El Clan del Golfo ha venido acechando en el departamento, sobre todo en el Magdalena Medio. Ha habido informaciones de inteligencia y hace poco me informaban que presuntamente se han querido hacer como merodeando en el municipio de San Vicente, del Carmen de Chucurí, y por eso nosotros tenemos que seguir contrarrestando. Vamos a hacer en los próximos días Consejo de Seguridad en Puerto Laya, en jurisdicción de Cimitarra, porque allá también tenemos una situación muy compleja, muy difícil. Allá a los profesores, este grupo delincuencial ha llegado a los colegios, a los salones de clase, a amenazar y torturar a los profesores, amenazarlos para que no hagan clases delante de los niños. Y por eso esa situación no podemos seguir permitiendo. Ante esta situación también hubo intervención por parte de la Defensoría del Pueblo, quien rechazó estos actos delictivos que atentan contra la integridad de la comunidad educativa de este municipio. Rechazamos de manera enérgica las amenazas que por grupos al margen de la ley se le ha hecho a los docentes en el departamento de Santander y propiamente en el municipio de Cimitarra. Estas amenazas pretenden que estos docentes no puedan brindarle sus clases a los estudiantes. Este hecho sin duda afecta los derechos de los docentes, pero también el de nuestros niños, niñas y adolescentes. Hacemos un llamado a los grupos al margen de la ley para que en el marco del derecho internacional humanitario se respete la integridad y la vida de nuestros estudiantes. Desde la Defensoría del Pueblo, a través de las diferentes alertas tempranas que hemos generado en el departamento, hemos advertido la posible expansión e injerencia de estos grupos al margen de la ley en este municipio de Cimitarra del departamento de Santander. Por su parte, el secretario de Asuntos Interinstitucionales del Sindicato de Educadores de Santander hizo un llamado por los actos de violencia que se han presentado en el municipio. Lo hemos tenido en caso de asesinato de estudiantes en proximidad a sus espacios educativos, sitiamiento a la población estudiantil y profesoral de otros establecimientos e inclusive la imposibilidad de realizar procesos académicos en algunos de ellos. Hemos encontrado esa situación fundamentalmente en poblaciones del Magdalena Medio. El llamado se reitera a las autoridades exigiendo seguridad a la ciudadanía, pero sobre todo a los docentes, quienes sienten temor por su vida en Cimitarra, Santander.